Por eso necesitamos hoy reivindicar las luchas de la izquierda. Porque los cambios fundamentales en este país solamente se van a dar a partir de que las grandes mayorías asuman el poder. No lo van a hacer, desde luego, estas gentes que están usufructuando el poder en el país. No lo van a hacer los grandes empresarios, lo tienen que hacer ustedes, lo tiene que hacer el pueblo. Por esta razón, hoy es importante que reivindiquemos el apoyo a Roxana, a una mujer valiente, a una mujer conocedora, y que vayamos todos a hacer un trabajo digno, que vayamos casa por casa, ciudadano por ciudadano, para convencerlos de la necesidad de estos cambios fundamentales. México no puede seguir así, Puebla no puede seguir así. Hoy la gran diferencia en este país, y desde luego no escapa Puebla, es que la gran diferencia entre tener salud y no tener salud radica en el tener o no tener dinero. La gente se muere porque no tiene 300 pesos o 200 pesos para una medicina. La diferencia entre tener educación y no tener educación, fíjense qué terrible, radica en tener o no tener dinero. Si usted no tiene dinero, no puede hacer estudios de educación superior. Hoy la gran diferencia en este país, y no escapa Puebla en ello, es que para poder acceder a la impartición de justicia, a la procuración de justicia, la cosa es tener dinero, porque si no, no se puede pagar un abogado. ¡Qué terrible tragedia de nuestro país! Por eso es que tenemos que ser conscientes de las grandes necesidades de cambio. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que luchar por ello. Y para ello también tenemos que buscar los liderazgos necesarios, suficientes, experimentados, que puedan transformar el pueblo mexicano y desde luego nuestras localidades. Yo les pido, como vecino de ustedes, yo soy oaxaqueño, les pido que luchen por sus convicciones, que apoyen hoy la posibilidad de asumir el poder del pueblo. Está cerca el cambio en México, es cosa que nos necesitamos. Somos más que cualquiera de otros. Somos más. Los hombres y mujeres dignos siempre son más. Y hoy vengo a decirles que vamos a respaldar la candidatura de Roxana. Vamos a llevarla al gobierno de Puebla, con la voluntad del pueblo, con la voluntad de ustedes, pero con trabajo decidido. Hoy pues les invito, poblanos, amigos, a que hagamos una cruzada de trabajo. Vamos a ir con el mensaje. Vamos a ir con la gente a decirle que es posible un nuevo destino en nuestro país y que hay hombres y mujeres dignos que pueden asumir ese rol de dirigencia. Hoy, quien lo va a asumir en el estado de Puebla y la vamos a hacer gobernadora es Roxana Luna. ¡Vamos con Roxana Luna!